honra al Señor que nos da el privilegio de poder estar en este lugar, aleluya, como todos los cuartos sábados, aleluya, que estaremos aquí para la gloria de Dios, aleluya. Quiero que prepares tu mente, que prepares tu corazón para que puedas recibir las alabanzas, aleluya, y también para que puedas recibir la palabra que se va a estar predicando en este lugar, aleluya, porque va a haber palabra de Dios, va a haber testimonio vivo de lo que Dios hace con el hombre cuando el hombre se pone en las manos de Dios. Quiero aprovechar esta oportunidad, aleluya, para invitarte. El día 31 de este mes tenemos una fiesta a Jehová en la 148 y Willy. Desde las 10 de la mañana en adelante vamos a levantar las manos en aquel lugar y vamos a adorar al Dios de los cielos, aleluya, al que sana, al que salva, al que liberta, al que viene pronto a rescatar su iglesia, aleluya. Hazte parte de la iglesia del Señor, aleluya. Este que te habla es tu hermano Rafael Echevarría, presidente del ministerio, ayudando al necesitado, aleluya. Y aquí pues tenemos con nosotros nuestro hermano Jaime, la agrupación, aleluya, Vida Eterna, aleluya. También por ahí está nuestro hermano y amigo Pastor Cayetano, nuestro hermano y amigo Pastor Samuel Rodríguez, aleluya. Y ahorita llegarán otros evangelistas, aleluya. Tenemos al guerrero de Dios allí, aleluya, de pescadores de hombres. Pescadores de hombres, aleluya, unos ministerios que se están levantando en los últimos tiempos, aleluya. Así que, hermano, tú que me estás escuchando, que estás en tu casa, aleluya, que tienes tu iglesia, tú puedes pedirle permiso a tu pastor y bajar para abajo, aleluya, a repartir tratados a favor de tu iglesia, aleluya. Así que nosotros no tenemos problema como ministerio de que tú estés por ahí repartiendo tratados mientras nosotros alabamos y glorificamos al Señor. Así que te invitamos, te invita el hermano Rafael Echevarría, presidente del ministerio, ayudando al necesitado. Recuérdate que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y estamos orando para que Dios envíe obreros a la mies. Pero ¿sabe cómo yo quiero que los envíe? Con amor, con compasión y con misericordia, aleluya. Así que más adelante voy a guardar un poco de voz para ahorita, a ver si testificamos después que el predicador predique y oigamos una alabanza. Y hoy nos vamos a gozar, así que gózate. Antes que las alabanzas sigue, ¿cómo nosotros nos vamos a humillar? Que el mismo Dios Padre, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, mandó su único Hijo y se humilló. Y Filipenses 2:5 dice: tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que él ser igual a Dios fuera algo a lo que cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adaptó la humildad posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló, aleluya, asimismo en obediencia a Dios, y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios, el Padre, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está sobre, encima de todos los demás nombres. Aleluya, aleluya, santo. Gloria a Dios, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua va a declarar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo no hoy nos vamos a humillar? ¿Quién quiere salvación? Dios está, no mira a nosotros, mira la presencia del Espíritu Santo, que quiere llenarte con su fuego. Él quiere llenarte con todo el Padre. Hoy en día quiere hacer sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Ahora entregamos, aleluya, que esta alabanza te ministra, que esta alabanza te ministra. Gloria. Había un vacío en mi vida y Cristo lo llenó, aleluya. Solamente Cristo llena ese vacío. Thank you.
vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su sangre llenó ese vacío. Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su sangre llenó ese vacío de vida eterna. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío. Que tengo el remedio, con profundo gozo canto a mi Señor. Ese vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Y ahora que tengo el remedio, con profundo gozo canto a mi Señor. Ese vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Señor, aleluya.
Cristo lo llenó. Aleluya, ese vacío lo llena Cristo, aleluya. Solamente Él tiene el poder para hacerlo, aleluya. Y ya hace bastantes años que Cristo llenó ese vacío en mi corazón. Cuando yo no quería saber del Evangelio, no quería saber de los pentecostales, no quería saber de los aleluyitas, no quería saber de esa gente loca. Y mira dónde estoy hoy en día, con esos locos, con esos aleluyitas, con esos pentecostales, porque mire, nuestro pensar no es el mismo de Cristo, ¿sabe? Dios tiene unos planes para tu vida en la cual tú desconoces de ellos. Tienes que venir a Cristo para que Dios ilumine tu mente, aleluya, y puedas entender que hay un camino, que al hombre parece camino correcto, pero su fin son caminos de muerte. Aleluya. Hay que venir a Cristo, amén. El tiempo se está acabando, aleluya. Cristo está a las puertas, amigo. No espere más, aleluya. Si Dios toca tu corazón en el día de hoy, ven. No enderuzcáis tu corazón, aleluya. Deja que Dios entre a tu vida. Aleluya. Como hizo con nosotros. Por eso es que hoy en día, pues, nos podrán decir fanáticos, locos. Eso no nos importa. Nos pueden decir lo que sea, aleluya. Solamente queremos la aprobación de Cristo, amén, aleluya. Y servirle a Él como Él quiere que le sirvamos, en espíritu y en verdad. Porque Él viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas, apartada del pecado del mundo, aleluya, amén. Una iglesia consagrada a la presencia de Cristo, amén. Hay que volver a la senda antigua. Tenemos que volver nuevamente a la senda antigua, aleluya. Cuando Dios lo llama a usted por primera vez, que Dios quitó tantas ataduras que había en su vida, hay que volver a ese principio, amén, aleluya. ¡Aleluya! Seguimos cantándole a Jesús. Hay otra alabanza que tiene por tema: Jesucristo es mi amigo. No hay un amigo como Jesús. Gloria a Jesús. Jesucristo es mi amigo, Él es mi amparo y fortaleza. Estando yo perdido dentro de un pozo de aguas negras, Él extendió sus manos y con su sangre Él me lavó. Jesucristo es mi amigo, es mi amparo y fortaleza. Estando yo perdido dentro de un pozo de aguas negras, Él extendió sus manos y con su sangre Él me lavó. Porque aleluya, Jehová, también podrás vencer.
Jesucristo es tu amigo, Él es tu amparo y fortaleza. Estando yo perdido dentro de un pozo de aguas negras, y al extender sus manos y con su sangre Él me lavó. Gracias a Cristo, amén, aleluya. Es que este es el gozo de nosotros. A nosotros los pentecostales nos conocen como los revolcosos, los escandalosos, los que no se callan, porque es que no podemos callarnos, aleluya. Porque si nos callamos, las piedras hablarán por nosotros, amén, aleluya. Tenemos que predicar la palabra tal y como está, aleluya, para que las almas se edifiquen y reciban la bendición de Cristo en este día. Gloria sea a Jesús, que Dios bendiga esta vecindad y a los amigos que en el día de hoy están ahí atentos y presentes, aleluya, escuchando el mensaje y escuchando. Tenemos unos refrigerios ahí, hermano, tenemos unos obsequios regaladitos para que usted se goce mucho mejor. Aleluya. Y así pueda mover la quija, aleluya. Y de cachete. Tenemos algo ahí para ustedes, si quieren, aleluya, pasen a la mesa, es gratis. Gloria a Jesús, amén. Yo me convertí a Cristo, amén. En el año 86 di mi corazón a Jesús. Y ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Lo mejor. Cuando tuve ese encuentro con Cristo, ha sido lo mejor que a mi vida ha llegado, aleluya. Yo me convertí a Cristo. Thank you.
convertí a Cristo. Ahora mi amigo es él. Mi vida está cambiada. He vuelto a renacer. Lo quiero con el alma. Nuestro hermano Carlos tiene unas alabanzas y tiene también palabra, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Se ha reprendido por el nombre del Señor toda maldad. En el nombre del Señor. Y por eso Satanás tiembla a la presencia de Dios. Y por eso Satanás tiembla a la presencia de Dios. Toda maldad sea reprendida en el nombre del Señor. Toda tiembla a la presencia de Dios. Y por eso Satanás tiembla a la presencia de Dios. Estarás tú delante como nadie tiene. Estarás tú delante como nadie tiene. Y a la medianoche llegó el esposo. Las que estaban apercibidas fueron por él. Con aceite en mi lámpara, Señor.
tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Únete más y alabaremos al Dios del cielo que quiero más de los ejércitos. Únete más y alabaremos al Dios del cielo que quiero más de los ejércitos. Y el más se goza cuando está alabando a Jehová. Y el más se goza cuando está alabando a Jehová. Sea Cristo, amén, aleluya. Poderoso eres, Maestro. Poderoso eres, Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Somos más. Y a su nombre. Denle un aplauso a Cristo. ¿Qué eres que lo haces? Aleluya, aleluya. Déselo fuerte, si es para Cristo. Alma que me escucha. Ya aquí se ha predicado, ya aquí se ha cantado. Aleluya, mi alma te alaba. Oh, santo, santo, aleluya. Pero dice, gloria a Jesús. Yo sé que me invitaron a una alabanza, gloria a Dios. Pero hay una palabra, gloria a Dios, que quiero compartir. Aleluya. Con las almas que me escuchan, gloria a Jesús, aleluya. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en Mateo 4. Verso 16, aleluya. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, aleluya. Y esto fue cuando Jesucristo empezó su ministerio, gloria a Jesús. Aleluya. Y fue a una ciudad llamada Zabulón, aleluya, donde esa región estaba asentado en tiniebla. Permanente, establecido en unas tinieblas, aleluya, conforme al pecado, gloria a Jesús. Pero llegó Jesús, y cuando llega Jesús todo cambia, aleluya. Cuando llega Jesús el pecado se tiene que ir. Cuando llega Jesús las tinieblas tienen que huir, gloria a Jesús, aleluya. Y el pueblo dice que vio gran luz, aleluya. La droga se tiene que ir cuando llega Jesús. El pecado que nos asedia, que nos separa de
nuestro Señor Jesucristo tiene que apartarse de nosotros cuando llega Jesús a nuestra vida. Pero déjame decirte que nosotros hacemos un trabajo, amigo que me escucha. ¡Aleluya! Pero tú tienes que hacer otro. Tú tienes que poner una parte, aleluya. Tú tienes que renunciar y confesar a Cristo como Salvador. Aleluya, porque a veces creemos que todo el que muere se lo llevó Cristo. Todo el que muere se fue al cielo. Mi alma alaba a Cristo. ¿Cómo es eso? Ay, mi alma te alaba, Jesús. ¿Cómo es eso? Ay, pero dice, Jesús dijo en su palabra, en Romanos capítulo 10, que si lo confesamos con nuestra boca, si creemos en nuestros corazones, aleluya, que Él es el Salvador y que el Señor lo levantó de los muertos, seremos salvos. Aleluya. Tenemos que confesar a Cristo, alma que me escucha. Mi alma te alaba, Cristo de la gloria. Tenemos que confesar que Él es el Salvador del mundo. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. No habrá alma ese día. No habrá guerra. Dice que el Espíritu, aleluya, no tendrá potestad contra el Espíritu. Aleluya. Solamente Cristo te puede salvar ese día. Solamente en uno hay salvación, que se llama Jesucristo. El que vino al mundo a buscar lo que se había perdido, a los enfermos. El que vino al mundo a buscarte a ti y a mí, aleluya, cuando estábamos muertos en pecados y delitos, aleluya. Pero te tengo buenas noticias, aleluya. Te tengo buenas noticias. Hoy llegó Jesús a esta región. Hoy llegó Jesús a salvarte, a quitarte de esas tinieblas, aleluya, donde el enemigo, donde el diablo te quiere hacer creer otra cosa, que tú estás bien, que tú estás feliz, aleluya. Aleluya. Déjame decirte que es una felicidad momentánea. Esa felicidad dura, ¿tú sabes hasta cuándo? Hasta que la droga dura en tu sistema, en tu cuerpo. Hasta que el alcohol está en tu sistema. Mientras hay dinero en el bolsillo, hasta ahí llega tu felicidad, amigo que me escuchas, aleluya. Hasta ahí tienes familia y amigos alrededor tuyo, porque después que no hay nada, no hay nadie. Solamente queda Cristo, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Ese mismo Dios que fluye en mí, que fluye en cada uno de nosotros, quiere fluir en ti, aleluya. Ese es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El que liberta, el que sana, el que rompe cadenas. Ay, el que se lleva la depresión, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. La gloria y la honra siempre será para ti. Caminar, aleluya. Porque el que dice que tu camino es fácil, yo le pido que me dé de esa agua que está bebiendo, aleluya. Pero hay una recompensa grande para aquellos que sufrimos, para aquellos que seguimos a Cristo, para aquellos que somos vituperados, aleluya. Que hay una vida eterna. Oye, calle de oro y mar de cristal, eso no existe en esta tierra, aleluya. Solamente Cristo nos puede dar esa recompensa, aleluya. Quiero darle la gracia al pastor Echavarría por la oportunidad, ¿verdad? Mi nombre es Ángela, para los que no me conocen, misionera por la misericordia de Dios, siervo inútil, porque hacemos lo que tenemos que hacer, gloria a Jesús. Ando con permiso de mis pastores, aleluya. Mi alma te alaba. Nos congregamos allá en Washington High, Movimiento Misionero Mundial Washington High, 173 y Amsterdam Avenue, aleluya. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y a las almas que me escuchan, no se vaya sin Cristo hoy. No se vaya sin ese gozo, sin esa paz que solamente Jesucristo le puede dar. Y a su nombre, la persona que continúa. Como decía la hermana luego, que muchas personas que mueren, pues los mandan para el cielo rapidito. Allá está en el cielo morando con Cristo, pero la palabra dice que si no confesas a Cristo en tu corazón como tu Salvador de tu vida, aleluya. Por eso es que la Biblia habla bien claro y Cristo lo estableció. Hay dos caminos, el camino de perdición y el camino de salvación. Usted tiene libre albedrío para escoger qué camino usted quiere, pero el camino que es sabio es el de Jesucristo, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Porque es un camino que nos lleva a la vida eterna. Muchas personas dicen, después que yo me muera, pues que me tiren en el hoyo ahí, que me entierren hondo, hondo, hondo. Así decía la canción, que lo entierren hondo, aleluya. Pero una pregunta es, después que usted lo entierren hondo y hondo, ¿por dónde usted va?
¿A dónde su alma va a llegar? Aleluya. Porque mire, no hay purgatorio que exista en el cielo. Aleluya. No hay purgatorio ninguno. Aquí es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tiene que recibir a Cristo para irte con Él a morar a la patria celestial. Amén. Aleluya. Cantamos la próxima alabanza. Estamos aquí. Tenemos hasta las 4 de la tarde. Qué bueno, tenemos hasta las 4. Qué bueno es Cristo. Tenemos hasta las 4. Aleluya. Sí. Ya mismo nos traen el asopado de pollo. ¿Quién nos va a traer el asopado de pollo? Aleluya. O el sancocho prieto, como sea, aleluya. Somos conformes con lo que aparezca. Vive Jesús, aleluya. Horas tan amargas, aleluya. Sentí dolor.
sido movido. Aleluya. Gloria a Jesús. Con la sombra de Pedro, aleluya, se sanaban los enfermos. Pero sabemos que no era por Pedro, sino era por el poder de Cristo que estaba sobre Pedro. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Con la sombra de Pedro se sanaba los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaba los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. 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 Y era porque Pedro tenía. Y era porque Pedro tenía. Que tenía Pedro. Y era porque Pedro tenía. Gloria. Y era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno, 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 Espíritu de Nazareno, 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 Espíritu de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, Espíritu de Nazareno, 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 Espíritu de Nazareno, poder, poder. Poder, 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 poder
levanta la mano al cielo, ponte a alabar a Dios. Levanta la mano al cielo, ponte a alabar a Dios. Levanta la mano al cielo, ponte a alabar a Dios. Porque así, 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 así se alaba a Dios. Porque así, 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 así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. We'll be right back.
tarde, nuestros amigos. Gracias por haber estado en esta tarde aquí y esperamos que Dios haya bendecido su vida de manera en especial. Dios les bendiga. ¿Quién dice que no hay gozo en Jesús? Hey. Aleluya. Vamos a cerrar. Quiero dejarte con esta palabra. Vemos, aleluya, que estamos viviendo el último tiempo. Si no sabía, es la realidad. Pero Dios dice que caminamos por fe y no por vista. Y vemos en Hechos 2, 17, dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos y hijas, y profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y su anciano tendrá sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán y hará maravillas. Arriba en el cielo y las señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se escurrirá y la luna se pondrá rojo como la sangre antes que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero esta parte yo quiero que cada uno que no conoce de Jesús, abrázalo. Abrazo esta palabra. Pero dice, pero todo que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Santo Padre, te damos la gracia, Señor Padre, porque tú eres el único, aleluya. Tú eres nuestro Abba Padre. Tú eres el Dios que creó el cielo y la tierra. Tú eres Jehová Elohim. Tú eres Jehová Shalom, Padre. Padre, te damos la gracia por este día, por tu presencia, por tu unción, Espíritu Santo. Gracias a nuestro Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Padre, aleluya, Padre. Cada Padre, palabra que sembramos, Padre, ahora mismo, Señor, tu Espíritu Santo que sigue cosechando en el corazón de cada persona, Padre, que ahora mismo, Señor, que tiene duda, que el enemigo quiere traer de duda, Padre, que eres tu Espíritu Santo esta noche conversando, Señor, de pecado, de juicio, de la justicia. Padre, te damos las gracias por cada ministerio que estamos aquí, Señor, a la música, Señor Padre, que hoy en día estamos unidos, Señor Padre, como el cuerpo de Cristo, Señor Padre. En el nombre de Jesús, Padre, derramara tu sangre sobre esta tierra, Señor. Y eres tu Espíritu Santo, Padre, abriendo la puerta, el puerta del cielo, Señor Padre. Declaramos cielos abiertos, declaramos paz, declaramos amor, declaramos gozo. Aleluya, que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, porque sabemos, aleluya, que Cristo viene pronto. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el único, Padre. Aleluya, amén y amén. A todos los amigos que están al alcance de mi voz, aleluya. Le damos las gracias a la comunidad, le damos las gracias a nuestro hermano Cris, aleluya. Si quieres seguir escuchando la agrupación, vamos a estar esta noche en el 1328 de Son del Boulevard. Allí hay una iglesia que se llama Visión Pastoral, aleluya. Allí hay un culto glorioso que empieza ahorita a las 6 de la tarde, aleluya. Que esto continúa. Cerramos aquí, abrimos allá, aleluya. Y seguimos adorando y glorificando al Señor, aleluya. Así que si verdaderamente tú eres de guerra, yo te quiero ver allí en el 1328 de Son del Boulevard, aleluya. Recibe un saludo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Quiero que te acuerdes también que el 31 es una fecha muy especial. Nosotros vamos a estar en la 148 y Willy, celebrándole fiesta al Dios de los cielos, aleluya. Allí vamos a estar desde las 10 de la mañana en adelante, aleluya. Pasa, alaba y glorifica al Señor, que es el único que me merece alabanza, gloria y honra. Dios te bendiga, Dios te guarde y a su nombre. ¡Gloria! Ahora sí, Dios la bendiga. Ya yo me voy a poner triste.